Nos Profe, quedamos. no tenemos buena señal. Profe, no. Profe, viera de que se traba mucho, no se escucha. No se escucha. Sí, puede ser problema del internet, pero no sé, ¿ahora sí me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, igual, si por ahí no me logran escuchar, me avisan y vemos acá cómo solucionarlo, ¿sí? Bueno, hablábamos de los ingresos públicos. Hablábamos que los impuestos es la fuente que mayores ingresos le provee al Estado. O sea, el Estado obtiene su mayor cantidad de ingresos a través de los impuestos. ¿Con qué fin obtiene el Estado estos ingresos? Pues con el fin de poder atender todas las necesidades de la población. A todos necesitamos educación, salud, seguridad, carreteras, infraestructura, etcétera. Ah, entonces, el gobierno, para poder financiar todos estos egresos o estas salidas, o poder ejecutar programas, entonces tiene que contar con dinero, ¿verdad? Entonces obtiene ingresos de diversas formas, de diversas maneras. Ah, hablábamos que el impuesto, pues, es la principal fuente. Luego, pues, sería también obtener algún tipo de préstamo, como dijeron los compañeros en momentos atrás, cuando yo les pregunté, se pueden obtener también donaciones de otros países, o también podemos obtener financiación a través de la deuda, ¿sí? A través de la colocación de bonos. ¿Quién es la entidad que se encarga de recaudar todos los impuestos de Guatemala? Pues obviamente es la SAT, ¿verdad? Es la Superintendencia de Administración Tributaria. Nosotros tenemos que tener claro que la SAT no establece ni determina impuestos. La SAT se encarga solamente de recaudar los impuestos. ¿Quién decreta impuestos? Obviamente es el Congreso de la República a través de sus leyes, de sus normativas. Pero la SAT solo se encarga de recaudar esos impuestos nada más. Hay otros impuestos, otras tasas que lo administran y lo recaudan las municipalidades. Ellas tienen su propia sistema de cómo cobrar ciertos impuestos que se manejan en las municipalidades. Entonces, ellos recaudan y administran eso. Ahora, todos los préstamos y todas las donaciones que se hagan, como también la colocación de bonos, pues son administrados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Cuando hablamos de préstamos, es cuando el Estado va a financiarse, obviamente prestándole a una entidad, puede ser interna, o sea, del propio país, o también puede prestarle a alguien externo, como por ejemplo a otros países o también a diferentes bancos de otros países o diferentes instituciones financieras de otros países. Cuando hablamos de donaciones, pues son a todos aquellos que el Estado recibe de otros países amigos que le vayan a donar a Guatemala, ya sea diferentes tipos de activos o también el efectivo, pero normalmente las donaciones que se reciben es en especie, ¿verdad? Activos como por ejemplo tipo de maquinaria, también vehículos, etcétera. Esas donaciones, pues ya el Ministerio de Finanzas Públicas es el encargado de recibirlas. Y cuando hablamos de colocación de bonos, pues es deuda que el Estado va a vender, digámoslo así, y que va a colocar en un mercado financiero. Entonces, es como una deuda
para el banco, pero en ese momento va a obtener el financiamiento que necesita para hacer determinada situación que se tenga que hacer. Por ejemplo, si el Estado necesita 50 mil millones de quetzales y no tiene el recurso suficiente, no tiene los ingresos suficientes, entonces va a financiarse a través de una colocación de bonos, o sea, va a poner a la disposición de los que quieran adquirir esos instrumentos financieros. O sea, nosotros podemos comprar esos bonos. O sea, por ejemplo, si cada bono vale 100 mil quetzales, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le puedo dar al Estado esos 100 mil quetzales, me entregan un bono que es un documento y ahí me dice que para tal fecha yo puedo ir a que me paguen ese dinero con cierto tipo de interés. Esa es una colocación de bonos, ¿sí? Entonces, de estas formas, pues podemos obtener, o el Estado puede obtener ciertos recursos o ciertos ingresos, ¿sí? Al hablar de impuestos, pues obviamente son tributos que se le exigen a los ciudadanos, esto de acuerdo con su capacidad económica, o sea, que el que más tiene es el que más paga. Y obviamente no todos estamos afiliados a los mismos impuestos, porque depende de las actividades que nosotros hagamos, vamos a estar afectos o no a ciertos impuestos en Guatemala. Hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Cuando yo hablo de un impuesto directo, puedo poner, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, que se van a gravar de una actividad en específico que estemos realizando. En cambio, un impuesto indirecto, pues, se va a gravar conforme el consumo, el gasto, ya lo paga el contribuyente final. Y es un impuesto que solo es traslativo, que las entidades tienen que trasladar, porque los que pagan ese impuesto son los consumidores finales, ¿sí? Entonces, obviamente todos estos impuestos, pues, que son recaudados, van a ser distribuidos en todos los planes, en todos los programas, en todos los proyectos que tenga el gobierno y que esté especificado en el presupuesto general de la nación, ¿sí? Obviamente los impuestos no son suficientes en la mayoría de veces para cubrir todas las necesidades de gasto que tiene el gobierno. Por eso es que se deben de obtener otras fuentes de financiamiento, como ya lo hablamos anteriormente, préstamos, donaciones o la emisión de bonos, ¿sí? ¿Para qué sirven los impuestos? Pues los impuestos sirven específicamente para poder financiar el presupuesto del Estado, ¿sí? El Estado tiene que cumplir con la Constitución Política de la República, que nos dice que se tiene que establecer el bien común, un bienestar para todos. Entonces, es bien importante que nosotros, como buenos ciudadanos, podamos contribuir con pagar nuestros impuestos, ¿verdad? No tenemos que evadir las obligaciones tributarias, sino tenemos que pagarlos. Igual cuando seamos contadores en un futuro, tenemos que pagar los impuestos que le correspondan a la entidad según esté afecta o no a determinado impuesto, ¿sí? Ahora vamos a platicar de los ingresos. Tienen varias clasificaciones y varias maneras de cómo agruparse todos los bienes, fondos y riquezas que recibe el Estado, ¿sí? Y la primera de ellas es según la clasificación económica de los recursos. Y tenemos que pueden ser ingresos corrientes. Cuando se va a clasificar como ingreso corriente, cuando no haya una contraprestación efectiva, ¿sí? Por ejemplo, nos está hablando de los impuestos y de las transferencias. Por ahí se puede clasificar también dentro de estos ingresos corrientes la venta de bienes. El Estado puede vender bienes, el Estado también puede prestar servicios y va a cobrar por eso, ¿sí? También le va a cobrar por ciertos derechos que se tengan, o también con contribuciones a la seguridad social, contribuciones al ICS, ¿verdad? Los ingresos de capital, pues estos se originan por la venta de activos,
También si hubieran venta de algunos títulos valores, como por ejemplo las acciones, o si hubiera recuperación de préstamos. Ahora, por fuentes de financiamiento, pues estamos hablando que todas las los medios de cómo financiarse o cómo endeudarse públicamente. Ahora que ya vimos las tres clasificaciones económicas de los recursos, pues vamos a clasificarlo ahora por sus rubros. Cada vez que escuchemos nosotros ingresos tributarios, pues hace referencia a todos aquellos impuestos o tributos que el Estado exige para poder obtener un ingreso. Cuando hablemos de ingresos no tributarios, pues obviamente no son tributos, ¿no? No son, en este caso, impuestos que sean obligatorios, sino acá vienen de fuentes que no son impositivas, ¿sí? Y que sí hay una contraprestación, como por ejemplo algunos derechos, algunas tasas o algunos arrendamientos o multas. Recordemos que en la clase de tributarios, de ingresos tributarios, estamos hablando de cualquier tipo de impuesto, ¿verdad? Ahora en no tributarios, pues los que no son impuestos son aquellas tasas, derechos o arrendamientos o multas. Recordemos que cuando nosotros nos multan, alguna de ellas, un ingreso puede ser, por ejemplo, cuando nos multa la policía de tránsito. Esa es una multa. Entonces tenemos que cancelarla, ¿verdad? Entonces eso es un ingreso no tributario. También, por ejemplo, cuando vamos al RENAP, ¿sí? Y pagamos por una certificación, ese es un ingreso no tributario, ¿ya? Ese es un derecho que no está de fuente impositiva. También cuando se contribuye a la seguridad social, cuando podemos dar aquellos aportes a la seguridad social, también es un ingreso para el Estado. El Estado también puede vender bienes y prestar algún tipo de servicios. Y también pues, va a obtener un ingreso por esa tipo o por esa clase. También todos aquellos ingresos de las rentas de la propiedad, es decir, todos aquellos ingresos provenientes de intereses, dividendos, utilidades. También el Estado puede arrendar tierras, si tienen varias porciones de tierras, pues puede arrendarlas a ciertas empresas, puede arrendar terrenos. Y con eso, pues obviamente va a obtener una renta y se le denomina renta de la propiedad. También hay transferencias corrientes, y aquí estamos hablando de donaciones al sector público, las donaciones de instituciones extranjeras o de otros gobiernos que no están sujetas a ninguna contraprestación. También tenemos otros, por ejemplo, a la venta de activos fijos. El Estado tiene sus edificios, ¿verdad? Tiene sus instalaciones, tiene equipos, el Estado tiene maquinarias. En dado caso, decidan venderlos o negociarlos, pues lo pueden hacer. Y ese ingreso por esa venta, pues va al fondo del Estado para poder satisfacer las necesidades de la población y para poder hacer cumplir con el presupuesto general de la nación. También puede ser la venta de títulos y valores del Estado. Puede ser que también el Estado tenga algunas acciones en algunas empresas, que es común que suceda eso, que el Estado pueda ser accionista o copropietario de unas organizaciones en algún dado caso, pues necesite venderlas o desincorporarse de ellas, pues lo puede hacer y eso se convierte en un ingreso. También cuando el Estado ha hecho algún tipo de préstamo a alguna entidad y entonces le están pagando, entonces el Estado está recuperando y esa recuperación se considera como un ingreso del Estado, ¿sí? También cuando hay un endeudamiento, o sea, cuando hay una emisión de bonos o una emisión de títulos, o sea, cuando haya un endeudamiento interno, o sea,
con los propios fondos del país o los propios, las propias personas que viven dentro del país, pues compran esos bonos, los bonos del tesoro que el Estado puede emitir. Pero también hay endeudamiento externo, ¿verdad? Que era el que se pueden colocar bonos o títulos, pero que los compren personas extranjeras o gobiernos extranjeros, ¿sí? Otro tipo de ingresos, pues puede ser el incremento de otros pasivos, como por ejemplo todas las cuentas por pagar, que se incrementen, pues se consideran como un ingreso del Estado. Y hay normas básicas para los ingresos. Todos los ingresos, de cualquier forma que los perciba el Estado, puede ser impositivas, no impositivas, puede ser de financiamiento, pueden ser donaciones, pueden ser de endeudamiento público. Todos estos tipos de ingresos pues deben de figurar en el presupuesto, ¿verdad? Y se deben de registrar sin deducción alguna por comisiones o etcétera. También debe de programarse estos ingresos en el presupuesto, ¿ya? Y aparte de eso, pues deben de estar registradas y deben de llevar el control por la Oficina de Contabilidad del Estado, ¿verdad? Deben de llevar ahí todo el registro de los ingresos que perciba el país. Todos aquellos ingresos que no estén contemplados en el presupuesto, pues van a ser ingresados a una cuenta que se llama Fondo Común. Y ahí se van a ir depositados, ¿sí? Vamos a registrar solo aquellas que están completamente recibidas. Todas las que están pendientes de cobro, pues no son ingresos, porque todavía no se han recibido en sí. Bueno, esto fue la clase de el día de hoy, jóvenes. El tiempo se nos terminó. Les agradezco mucho y estamos siempre ahí en comunicación. Que pasen un excelente día.